Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy, en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en Haddonfield tenemos La noche de Halloween, film dirigido por John Carpenter y protagonizada por Jamie Lee Curtis, Donald Pleasence, Nancy Loomis y Nick Castle, entre algunos otros. Con una duración de 93 minutos, del género terror, fue estrenada en 1978. Annie, mira. ¿Dónde? Detrás de los arbustos. No veo nada. El que conducía tan rápido es el que has gritado. ¡Oh, qué susceptible! Halloween cuenta la historia de un psicópata llamado Michael Myers. La historia comienza con un largo recorrido de un solo plano que tiene lugar en la noche de Halloween en 1963. Un joven Michael observa a su hermana Judith escabullirse escaleras arriba para hacerse un rapidito con un chico de la escuela. Después de que el novio se fue, Michael saca un cuchillo del cajón de la cocina, sube la escalera y apuñala a Judith hasta la muerte. Eso sí que ha sido un rapidito. Myers, que ha estado encerrado desde que era un niño por matar a su hermana Judith, ahora ha salido de la sala mental y regresa a su hogar de Haddonfield. Y todo esto después de robar un coche de su enfermera, que ya me diréis quién le enseñó a conducir si lleva encerrado desde que era un niño. Pero bueno, cosas de la vida. El tío se pega una salida de campeonato y ahora Myers se dirige hacia Haddonfield, Illinois. Allí acecha a Laurie Strode, de 17 años, que está cuidando niños en la noche de Halloween. El único que puede detener el terror de Myers es el doctor Sam Loomis, el psiquiatra de Michael desde que era un niño, y el cual lo deja escapar una noche de tormenta. No ha dicho una palabra desde hace 15 años. ¿Alguna instrucción especial? Solo que intente comprender lo que venimos a hacer aquí. No se fíe de ese ser. ¿No podría dejar de llamarle ser? Si usted lo prefiere. El día de Halloween, Laurie Strode y sus amigas Annie y Linda y el joven Tommy, a quien Laurie está preparando para cuidar a la noche, lo pasarán fatal. El miedo de Tommy es que Laurie deje una llave en la casa abandonada, decrépita y embrujada de Myers, para que su padre pueda venderla. Nos hace saber que la gente de Illinois no ha olvidado al niño asesino de 5 años. La presencia de Laurie en la casa conmueve a Michael Myers, claro que sí, que ahora ha regresado. Mientras acecha a Laurie, se muestra suficiente de él para revelar el ser amenazante y escalofriante, pero esto se hace repentinamente y de tal distancia que puede mantener el misterio de este monstruo mientras refuerza la atmósfera misteriosa a través de la respiración pesada e icónica de Michael Myers. La amenaza de Michael Myers y los eventos de la noche son objeto de burlas por cortesía de tres jóvenes repelentes que le dicen a Tommy que el hombre del saco está llegando, antes de que uno se encuentre con Myers y se pegue un susto de su vida. El doctor Sam Loomis se va encontrando cadáveres por el camino, como si de miguitas de pan se tratara. Mientras tanto, Annie, Linda y Laurie se dirigen a su casa y notan la presencia de Michael, que parece estar jugando al gato de ratón, primero escondiéndose en unos setos, luego detrás de unas sábanas, luego detrás de un coche y luego siguiéndolas con un coche robado, que parece que nadie ha denunciado. Además, no es raro ver a un tipo con un mono gris y una máscara dando vueltas por la ciudad. Parece que Myers quiere jugar más que matar. Bueno, ¿sigue en pie lo de esta noche? No quiero meteros en líos, Linda. Vamos, Annie. Bob y yo llevamos toda la semana planeándolo. De acuerdo. Los Wallace se van a las 7. Yo estoy de canguro en casa de los Doyle. Está muy cerca. Podemos hacernos compañía. Oh, estupendo. Finalmente, el doctor Loomis llega a Haddonfield, pero el hombre parece llegar tarde siempre a todos los sitios. Llega la noche y así la fiesta de Halloween. Laurie y Tommy se pueden ver una película, The Things, concretamente, mientras Annie parece tener a nuestro amigo Michael en casa. Ella ni siquiera se entera, por supuesto, si no ya estaría muerta. La cosa es que decide llevar a la niña a casa de Laurie para que la cuide y así quedar ella con su novio. Y bueno, hacer jueguecitos. Una vez decide ir a su coche, en el asiento de atrás emerge Michael, el cual la estrangula y finalmente le corta el cuello. Esa misma noche, Linda con su novio entran en la casa donde estaba Annie, como si nada, como si estuviera en su casa. Linda se preocupa un poco, buscando alguna nota, pero tampoco mucho. Por otro lado, el novio va a lo que va, y como no, Michael ya está ahí de voyeur. Después de unos meneitos, el novio baja a por algo de bebida, y mira por dónde aparece Michael para dejarlo colgado como un cuadro. Luego sube al piso de arriba con una sábana a lo fantasma y unas gafas y se encarga de Linda. Ah,
tomándome el pelo? Oye, si es una broma, te mato. Laurie se dirige hacia la casa de Annie y se la encuentra muerta en la cama, igual que a la hermana de Michael, Judith. El novio aparece otra vez colgado, pero esta vez en el armario, y luego Linda metida en un cajón. Esto es la casa de las sorpresas. Y cómo no, no podría faltar Myers, que apuñala a Laurie de esa manera, así como rascándola por el lado. Y ella puede escapar. Llega a casa de Tony, que abre la puerta con una parsimonia también el chaval, que madre mía. Michael Myers persigue a Laurie arriba, donde ella intenta esconderse en el armario de un dormitorio. Ella recupera el cuchillo y lo sumerge en su pecho, aparentemente matándolo, pero, claro, solamente aparentemente. El tipo parece tener más vidas que un gato. Ahora quiero que me escuchéis. Quiero que salgáis de aquí y bajéis a la calle, a casa de los Mackenzie. Quiero que llaméis a la puerta y les digáis que llamen a la policía y que la envíen aquí. ¿De acuerdo? Ella se apresura al escondite de los niños y les dice que corren calle abajo, hacia algún vecino, y llamen a la policía. Loomis ve a Tommy y a Linsel huyendo de la casa y va a investigar. Este tío no sé qué le pasa, pero siempre llega tarde a todos los sitios. Bueno, cuando Laurie comienza a salir a un lugar seguro, Michael se recupera y comienza a estrangularla. Laurie le quita la máscara durante la lucha y se le ve por primera vez la cara. Momentáneamente sorprendido, se recupera y se coloca la máscara, dándole a Loomis la oportunidad de disparar a Michael 6 veces y tirarlo por el balcón. Loomis se acerca para mirar por el balcón, pero descubre que falta el cuerpo de Michael, cómo no. Sin sorprenderse, mira hacia la noche mientras Laurie comienza a sollozar. La película termina con la respiración de Michael en Haddonfield. Del destino de Samuels y la de Constein. ¿Lori? Perdón. Contesta la pregunta. Constein escribió que el destino estaba relacionado con la religión, mientras que Samuels opinaba que el destino es como un elemento natural, como la tierra, el aire, el fuego, el agua. Exacto. Mi valoración de La noche de Halloween es de un 8 sobre 10. John Carpenter, un joven director con solo 2 películas detrás de él, pretendía que Halloween fuera una máquina despiadada de película, un emocionante viaje diseñado simplemente para dejar a la audiencia temblando de miedo. Él tuvo éxito. Se convirtió en una producción independiente más exitosa en ese momento y cambió la cara de las películas de terror. Si el Frankenstein de Universal de 1931 es la película de terror más impactante e importante jamás realizada, entonces Halloween de 1978 ocupa un segundo lugar. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado.